Hola, buenas tardes a todos. Agradecer a Sombre Doble la oportunidad que nos dan de poder estar aquí hoy y compartir nuestra experiencia. Como decía Javier, yo era cocinera y en un momento de mi vida pues decido que tenía algo que hacer y que aportar, y además me apetecía muchísimo probarlo en un momento en el que no tenía nada que perder. Y bueno, y empecé con el tema del catering. Para mí es muy importante resaltar el producto malagueño, lo que eso me ha dado y lo que yo consigo transmitirle a los clientes cuando trabajo con los productos de Málaga. Mira, José Manuel, que ha hablado antes y que me conoce hace muchos años, sabe que en la carta, los vinos, cuando me pedís un presupuesto, cualquier presupuesto que pidáis cualquiera de vosotros, ya aparecen solamente vinos de Málaga. Nosotros, de entrada, por algo por lo que hemos apostado, han sido por blancos y tintos de Málaga en todos nuestros menús. Otra cosa es que nos tenemos que adaptar al cliente y que al final pues no dejamos de ser una empresa, necesitamos vender y entonces nos adaptamos. Pero sí es verdad que a lo largo del tiempo de la trayectoria, los clientes cuando vuelven es algo que han referenciado, que me referencian con eso, aparte de la gastronomía, que también hablaré. Pero al hilo de lo de José Manuel, sí era importante, creo, decíroslo, porque los clientes, yo creo que gracias a Dios, vamos cada vez más valorando qué es lo que tenemos. Y es que cuando a lo mejor pasan mucho tiempo fuera de la provincia, como a mí me pasó en mi época en la que era cocinera y me formé, bueno, además en diferentes escuelas de hostelería aquí en Málaga, como Jacaranda y la Cónsula, pero también estuve fuera. Es cuando estamos fuera lo que nos damos cuenta cómo he hecho de menos un borrachuelo, que me encantaban los crés en Francia, pero echaba mucho de menos un borrachuelo, una leche frita, y no sé, os lo digo ahora porque me ha salido así, ¿no? Pero es cuando de verdad tú echas de menos todos los productos. Al hilo también de eso, quiero resaltar lo que, por ejemplo, organizaciones o marcas, como José Manuel decía, como Sabor a Málaga, suponen para mí en concreto, y yo creo que para muchos de mis compañeros también. Y es englobarnos en un solo clic. Por ejemplo, cuando trabajamos desde la plataforma de Sabor a Málaga, nosotros además somos catering con el sello Sabor a Málaga, pero es verdad que es que a mí me aporta mucho el poder tener todos los recursos, todos los proveedores malagueños a un solo clic, con lo cual me motiva mucho más, me inspira mucho más y me ayuda mucho más a crear cuando estamos hablando de gastronomía malagueña, que es lo que siempre me gusta resaltar. Os voy a ir pasando esto un poco y os voy a ir explicando un poco lo que hacemos y sobre esto os voy a ir explicando, ¿vale? Bueno, dicen que somos especialistas en buenos momentos, por lo que una empresa como la nuestra, que es un catering, que en realidad cuando piensas en catering siempre piensas en una celebración, pues esto nos lo dijo un cliente hace muchos años. Y lo llevamos por bandera. Nosotros, lo que nos digan los clientes, bueno o malo, no nos gusta olvidarnos. Como os decía antes, somos catering con sello Sabor a Málaga. Un poco al hilo de lo que él decía, es lo que el sello Sabor a Málaga lo que controla para hacer a una empresa como a nosotros y ponernos con el catering Sabor a Málaga, nos mide una serie de parámetros, de licencias, de papeles, de registros. Y además nos obliga a que un porcentaje de nuestros productos que nosotros gastamos sean de Sabor a Málaga. Es decir, no vale decir soy catering de Sabor a Málaga y no estar comprándole a los productores que esta marca lleva, que es que además tanto les ha aportado, porque han creado una marca muy fuerte en la que los productores pequeños
han podido crecer o aumentar sus ventas, y a mí me parece muy importante que se apueste por todos. Imaginaros cuando hace 2 años el Málaga juega en Champions y entonces desde Suiza nos seleccionan para que fuéramos el catering que le sirvió al Málaga los partidos de fútbol en una carpa para 400 invitados en cada partido, que nada tenía que ver con el Málaga, eran los invitados de UEFA, de los patrocinadores de estos partidos. Los hombres entenderán mucho mejor que yo, no sé si me estoy explicando bien. Pero imaginaros cuando te dicen que tienes que hacer todos los partidos, conforme el Málaga vaya pasando, un cóctel que debe durar 4 horas, con show cooking en vivo, y que en ningún partido, en ningún evento, podemos repetir ningún aperitivo. Y que además sean de Málaga. O sea, tenían que referenciar dónde estaban. O sea, para mí fue glorioso, y es que lo tengo que decir siempre, porque empecé a tirar de cosas. Muchas veces cuando piensas en catering dices, ay, tal, la miniatura, el no sé qué, el pinchito, la brocheta, el pimiento haciendo el pino, que dice mi abuela, ¿vale? Es que vosotros ponéis el pimiento haciendo el pino y yo quiero comer pimiento. Claro, nosotros cuidamos mucho las presentaciones y todo, pero es que aquí nos volvimos locos sacando a aflorar toda la gastronomía y todos los productos que encontramos en todos los rincones de la provincia. Quiero deciros que gracias a eso luego hicimos los partidos también en otras provincias españolas, en Sevilla concretamente, y con los que con UEFA se sigue manteniendo un formidable contacto, y somos ahora mismo su catering aquí en Andalucía, si volvieran a Málaga o a Sevilla o a donde fuera. Nosotros además tenemos presencia en el Museo Picasso, tenemos el restaurante del Museo Picasso desde hace 3 años y llevamos desde hace 1 año la restauración del Hotel Holiday Inn Express en el aeropuerto. En ambos establecimientos, ¿vale?, nuestro 95% de clientes son extranjeros y se agradece mucho cuando se dan cuenta con el mimo y el trato con el que tratamos la mercancía o el producto y con la calidad de productos que hay en Málaga, porque siempre intentamos que para ellos reconozcan una elaboración o reconozcan una técnica en sándwiches, en wrap, en cualquier historia, que reconozcan una técnica, que reconozcan una elaboración y poder introducir ahí nuestro producto malagueño. Nosotros hace 2 años empezamos a hacer el wrap de chivo malagueño en el Museo Picasso y sigue siendo un auténtico éxito, fue un auténtico éxito y lo sigue siendo. Aquí en Málaga a mí me cuesta más a nivel particular poder vender un producto como es el chivo malagueño, y no podéis ni imaginaros cómo lo agradecen ellos y cómo lo notan y notan el producto de calidad, y me parece muy a resaltar. Bueno, nosotros, como os decía, hacemos todo tipo de eventos. A todos los eventos siempre nos gusta llevar, como vengo repitiendo, el producto malagueño por bandera. Esto fue la carpa de la UEFA. Otro tipo de eventos, Marbella, en Sotogrande, con un target de cliente altísimo y donde valoran mucho este tipo también de elaboraciones, siempre acompañadas de magníficas presentaciones. Bueno, cuando nos llama la Fragata Victoria desde alta mar y dice que es Fragata Victoria de la Armada Española para hacer un catering porque no han hablado, pues imaginaros el bote que dimos. Bueno, evento en el Museo Picasso, y el colmo fue el mes de septiembre con el rey. Le preparamos un ceviche de concha fina. Solamente pudo decirme que le encantaba venir a Málaga porque era en el único sitio donde probaba, donde se podía comer esa almeja, y la verdad es que es un orgullo grandísimo poder llegar ahí. Bueno, esto es lo que hacemos y espero haber podido ayudar en algo. Muchas gracias.